En plena inclusión, reconocemos el valor de cada persona. Y por eso, imaginamos un futuro en el que todo el mundo tenga algo que aportar. Como punto de partida, proponemos a todas las personas vivir con confianza en sus decisiones, control sobre sus vidas, conexiones que les nutran y desde la contribución para construir un mundo más inclusivo y amable. Pero también queremos que tú opines. Durante 4 martes vas a poder hacerlo participando en las conversaciones inspiradoras online que hemos organizado. Buenos días a todos y a todas. Soy Eva Martín, responsable de comunicación de Plena Inclusión Castilla y León, y les voy a acompañar en esta primera conversación que esperamos sea inspiradora e interese a todos los asistentes. Les rogamos a todos que apaguen los micros en sus ordenadores o en sus tablets. El micro lo tienen en la parte de abajo de la pantalla y así todos podremos escucharnos mucho mejor. Como todos habéis visto en el programa, vamos a hablar de confianza, de vivir con confianza.
de creer en las personas, de pensar en quiénes somos y qué podemos hacer. ¿Para qué? Pues para dibujar el futuro juntos, nuestras líneas de acción en el futuro más inmediato y a largo plazo. ¿Y qué mejor manera que inspirarnos con una escritora? Vamos a confiar en el poder de la palabra. Y para ello contamos con una escritora valenciana que se llama Vanessa García, que hoy, desgraciadamente, debido a su apretada agenda, no nos puede acompañar en directo, pero no se ha querido perder esta conversación y vamos a poder verla vamos a poder ver un vídeo de su intervención y así todos conoceremos mejor a Vanessa García. Cuando queráis, vemos el vídeo de Vanessa. Mi nombre es Vanessa García, formo parte del Comité de Ética en Plena Inclusión, Comunidad Valenciana. Somos un grupo de personas que nos reunimos una vez al mes y en esas reuniones nos ponían un caso de X persona y nos pedían que ayudáramos a resolver el conflicto. Además, tengo una gran pasión, escribir. Sí, escribo, obviamente. Soy una apasionada de la lectura. He escrito pequeños relatos y ensayos. Escribí mi primer libro, Amarte algo que deshace, con 17 años. Y este año he acabado de escribir mi segundo libro, 24 días para querernos, que aún no está publicado. Esta conversación va de hacernos preguntas. ¿Os imagináis lo que me dijeron muchos profesores cuando era pequeña y decía que quería ser escritora? ¿Y las personas que me han apoyado a lo largo de mi vida? ¿O incluso mi familia y mis amigos? No todos me animaban, más bien lo contrario. Que no pasa nada. Pues hoy estamos aquí para pensar juntos y juntas sobre esto. ¿Por qué pensamos que algunas personas no serán capaces de hacer algo? ¿Por qué creemos que podemos tomar decisiones por ellas en lugar de apoyarlas en lo que quieran? Hoy queremos pensar a través de cosas que nos inspiran. Y a mí, la poesía me ayuda a estar bien con mi corazón y mi alma. Wisława Szymborska fue una poetisa y ensayista polaca que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1996. Y hay un poema suyo muy sencillo que os regalamos hoy y dice: cuando pronuncio la palabra futuro, la primera sílaba pertenece ya al pasado. Cuando pronuncio la palabra silencio, lo destruyo. Cuando pronuncio la palabra nada, creo algo que no cabe en ninguna no existencia. Os deseo que os hagáis muchas preguntas hoy. Un gran abrazo. Un gran abrazo también para Vanessa. Sin lugar a duda, sus palabras han sido reveladoras. Su testimonio y sus preguntas sobre la falta de confianza, de no apostar a veces por las personas, de los estereotipos. Quizá alguno había pensado que una persona con discapacidad no podría ser escritora cuando yo la presentaba. Pero para hablar de falsas creencias y explicar mejor el por qué y para qué estamos en esta conversación inspiradora y dónde queremos llegar, voy a dar paso a Enrique Galván, director de Plena Inclusión España. Cuando quieras, Enrique. Muchas gracias, Vanessa. Eva. Buenos días. Bon día. Bos días, Egunon. Vanessa es nuestra compañera de Castilla y León y por eso me he confundido con nuestra compañera Eva. Y Vanessa también es nuestra escritora. Y es una escritora que es difícil hablar tras sus palabras, porque nos ha regalado un poema que intenta inspirarnos, ¿no? Intenta que salgamos de este contexto en el que estamos,
de angustia, de estrés, de urgencia, de dificultad, y nos regalaba estas palabras para hacernos un espacio y para que podamos comprender las cosas con otra forma de abordarlas. Y abordarlas pensando en aquello que es posible y en aquello que pensamos que es imposible. Y yo creo que Vanessa nos lo decía, ¿no? Tenemos que mirar los conflictos, los problemas, las dificultades de otra manera. Ellos lo ven en la comisión de apoyo al comité de ética. Analizan las dificultades, los problemas y aportan una mirada distinta. Este proceso de reflexión intenta hacer lo mismo, que tengamos un espacio, un lugar donde conectar con nuestro corazón, como decía Vanessa, donde conectar con nuestra alma y en ese sentido tener una comprensión en profundidad de aquellos aspectos que son nuestro día a día y que son nuestro futuro, ¿no? Por tanto, esa perspectiva ética de la que ella hablaba. Me gustaría también felicitar a las personas que han hecho posible escuchar a Vanessa, que son las personas del Centro Ocupacional La Torre de la Comunidad Valenciana que han preparado este vídeo tan magistralmente. Pero es cierto que hemos iniciado un camino. Hemos iniciado un camino de reflexión, de encuentro, de comprendernos, de estar en disposición de cambiar. Humberto Maturana siempre dice que la posibilidad de avanzar es porque estamos dispuestos a ser distintos de lo que somos. A ser distintos de lo que somos, sobre todo para conservar la esencia de lo que somos. Una cosa un poco compleja, pero que viene a decirnos que tenemos que evolucionar, que tenemos que cambiar. Y esa reflexión, ese encuentro, esa inspiración, la tenemos que hacer en estos momentos en un contexto muy difícil. Un contexto donde el miedo, que es algo que es fácilmente contagioso como el virus, pues está en todos nuestros entornos, está en casa, está en nuestras organizaciones, está en la sociedad. También ha aparecido de manera muy fuerte la sospecha, el otro que te puede perjudicar, el otro que te puede hacer daño. Es normal que vayamos buscando espacios de seguridad que a veces nos contraen, ¿no? Y por tanto, estamos en plena crisis sanitaria, económica y social. Y tenemos que hacer esta reflexión de futuro en este contexto. Y no significa que nos vayamos a parar. No significa que vayamos a aparcar los problemas, que no vayamos a dar respuesta a las urgencias. Pero sí significa que teniendo en cuenta este contexto y nuestra tarea, no vamos a renunciar a dar sentido a nuestro futuro. Y como decía el poema, cuando dices futuro, la primera sílaba ya es pasado. Y nosotros somos los responsables, ¿eh? Las personas responsables del futuro del mañana próximo y del mañana lejano. Y en ese sentido, Plena Inclusión, FEAPS, desde hace muchos años, asumió un proceso de trabajo compartido, un proceso de reflexión estratégica que cada momento histórico tenemos que hacer esa parada, ese intercambio, esa conversación en la cual poder entendernos y comprender juntos qué sentido tenemos y qué sentido tenemos hacia el futuro. Y por tanto, ahí es donde nos encontramos. ¿Qué venimos a hacer? Venimos a hablar, venimos a conversar de una manera distinta, quitando la urgencia de la agenda, intentando darnos significados, comprender puntos de vista distintos. Y en el plan estratégico que nosotros hoy, y con otras actividades que comentaré, estamos iniciando, tenemos como cuatro marcos en los que repensarnos. El primero es la transformación digital. Tenemos un nuevo mundo, una nueva sociedad, una manera de ser. Este Zoom, este encuentro donde estamos por 150 personas, 200 personas, sería impensable que lo hubiéramos podido hacer pues hace 5 o 10 años. Y por cierto, nos facilita, nos da herramientas para afrontar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, no podemos dejar de entender que nuestro futuro pasa por una transformación digital que no deje a nadie atrás, que luche, ¿no?, por evitar las brechas y que genere oportunidades. Otro marco muy importante es la diversidad. La sociedad ha cambiado tremendamente y tenemos que hacer espacio a que la diversidad sea enriquecimiento y que nosotros lo podamos abrazar como un elemento central de nuestra vida,
y de nuestras comunidades y nuestro barrio. Otro marco muy importante, además de lo digital y la diversidad, tiene que ver con el desarrollo sostenible. Veis que todos son DES, digital, diversidad, desarrollo sostenible, porque hay una emergencia climática, hay un cuestionamiento de que las maneras de hacer que tenemos no nos llevan a más que a un desastre ecológico, a una manera inadecuada de gestionar nuestros recursos, y por tanto ahí tenemos que ser responsables. Y otra última D o marco es el marco de derechos, la Convención de Naciones Unidas, el avance en derechos, pues como hace un año se consiguió el derecho a voto para todas las personas, independientemente de que tuvieran discapacidad, estamos intentando ensanchar esa mirada, porque no va a haber derechos en lo digital si no trabajamos por ellos, no va a haber una diversidad que tenga en cuenta todas las personas si no hay una mirada en el ámbito de los derechos, o no vamos a poder conseguir un espacio respetuoso sin esa visión de derechos, ¿no? Que todo avance humano, y se dice en la Agenda de Desarrollo Sostenible, está vinculado a la consecución de un derecho, ¿no? Pues estos cuatro marcos que nos ayudan a pensar están en un contexto, y es el impacto de la pandemia, ¿no? Es el impacto tan brutal que estamos sufriendo en el planeta y en nuestra sociedad. Tenemos distintas vías para poder participar en este proceso de reflexión estratégica. Una es que podemos participar con un concurso de vídeos pequeñitos, donde decir qué pensamos y qué pensamos en función de esa mirada hacia el futuro. Tenemos también, estamos elaborando informes de impacto de la COVID. Hay algún estudio que ha hecho la patronal AEDIS, hay otro estudio que se está finalizando que hemos realizado con la Universidad de Salamanca, con el INICO, y en ese sentido pues estamos tomando medidas de cómo estamos sufriendo, cómo estamos de alguna manera también respondiendo a los grandes retos de la pandemia del COVID-19. También en este proceso estratégico tenemos ya informes de expertos externos e internos de plena inclusión que nos están diciendo cómo ven nuestra organización desde esa mirada propositiva, ¿no? De qué cosas tendríamos que repensar, que reflejar, etcétera, etcétera. Y también, que es lo que estamos haciendo hoy, abrimos un espacio de conversación, una conversación distinta, como decía, de carácter inspirador, con un ritmo tranquilo, donde podamos entendernos y también enriquecernos de miradas de otras personas, ¿no? Esas conversaciones van a tener distintos ámbitos. Esta es una conversación de carácter global, de todo plena inclusión, donde hay personas de distintas partes de España, pero también de otros lugares del mundo, ¿no? Pues hay personas de Argentina, de Chile, de países europeos, y por tanto tiene esa dimensión o alcance global. Tenemos también conversaciones que se van a dar en las federaciones, en las entidades, incluso en grupos o en familias, para que podamos alimentar esta gran conversación de la participación de todos y todas. Y utilizamos una estrategia que se llama Vivir Con. Vivir Con es la respuesta a esa posibilidad de que vivamos metidos en nuestro propio cascarón, ¿no? Donde hagamos una especie de escudo, ¿no? Donde tengamos que defendernos de todo. Y creemos que la salida a esta pandemia tiene una vertiente fundamentalmente social, una vertiente que está vinculada a cómo vivimos con las personas, cómo vivimos en comunidad, cómo vivimos con confianza. La confianza es el elemento, el pegamento que nos hace unirnos a otras personas, querernos, dejarnos en los otros. Y nosotros como futuro no lo vamos a tener desde una visión individualizada, sectorializada, fragmentada, fragilizada, sino que vamos a tener que construir una nueva manera de estar con confianza, que es lo que vamos a trabajar hoy, con control sobre nuestra propia vida, la autodeterminación, el empoderamiento, con conexiones, con esas relaciones que nos definen, porque nosotros somos con otros, ¿no? Y también
desde la contribución, como estamos también llamados a ser parte de la solución de las cosas. Bien, pues vamos a tratar temas como hoy de la identidad, de cuál es nuestra misión, si estamos llamados a hacer un pozo más profundo y quedarnos en apoyos para determinadas personas, o tenemos que ampliar esa mirada, o tenemos que abrirnos más a otros colectivos. También trataremos en próximos encuentros pues temas como el coliderazgo, la necesaria modificación de nuestras organizaciones para que las personas con discapacidad intelectual tengan un estatus mucho más simétrico, equilibrado y justo en nuestras organizaciones, las alianzas con otras organizaciones, con otros colectivos, con otros países, cómo nosotros podemos aportar, cómo nos tenemos que articular como movimiento asociativo para alcanzar estos retos, y si tenemos que apostar más por otros entornos, por otras organizaciones, colaborar con otros países. Como veis, es ir dándonos ese espacio, esa oportunidad para hacer camino juntos y juntas, para construir una visión más compartida. Y en ese sentido, pues hoy comenzamos con una de esas conversaciones, ¿no? Contamos con gente que tiene mucho que decir, tiene que decir, además, hemos intentado que tenga una mirada diversa, con puntos de vista distintos, y yo agradezco pues a Marga, a Patricia, a Juan, a Edu, a Carmen, que nos ayuden a abrir este momento en el que también podréis dar vuestra opinión en distintas, con una metodología más online. Pero para abrir boca, tenemos la suerte de contar con una persona que es un experto, es un catedrático de psicología social y metodología de la Universidad Autónoma de Madrid, es un conocedor de la naturaleza humana y de cómo funcionan, como decía Eva, esos mecanismos de los sesgos en los que nos vemos imbuidos, ¿no? Creo que era Ortega y Gasset que decía que, bueno, que los valores y las ideas las tenemos, pero en la cultura estamos, ¿no? Esas creencias que son invisibles y que muchas veces son frenos, ¿no? Pues tenemos la suerte de contar con José Miguel Fernández Dols, como digo, catedrático de psicología social y metodología, experto, que nos va a dar luz sobre este aspecto tan importante, porque a lo mejor para cambiar, los primeros que tenemos que hacerlo, o el primero que tiene que hacerlo, pues es uno mismo, ¿no? Y nos va a ayudar a poner el foco en este ámbito. Él también es conocedor de Plena Inclusión y sus organizaciones, ha trabajado en muchas entidades dando formación, ayudando a cambiar miradas, a transformar hábitos y cultura, y le agradecemos muchísimo pues que nos dedique este tiempo de compartir, de hablar y de mirar la realidad desde otro punto de vista para hacer camino juntos y una organización transformada, ¿no? La transformación significa ser capaces de mantener lo esencial, y para mantener lo esencial tenemos que modificarnos. Pues yo creo que hay que estar abiertos, no tener miedo a poder ser de manera distinta mejores. Así que, sin más, le cedo la palabra a José Miguel. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Enrique, por la presentación, y gracias en general a todas las personas de Plena Inclusión que han contado conmigo para esta participación. Me encanta colaborar con vosotros y espero que lo que hoy os cuente pues tenga algún interés y alguna utilidad para vuestro proceso de reflexión. En todo caso, como vuestra invitación era un poco misteriosa, porque he visto que el contexto es un contexto en el que se va a hablar fundamentalmente de abrirse a cuidar, se va a hablar de confianza, y el tema para el que en principio estaba invitado era hablar sobre sesgos, he intentado hablar de todo un poco, y quizás no hablar de nada, y dar una serie de pistas que pueden ser útiles para la reflexión. Y como el título realmente de este ciclo es muy bonito, Charlas Inspiradoras, pues lo que voy a hacer fundamentalmente es tratar de inspiraros con lo que tradicionalmente se ha utilizado siempre para inspirar desde hace muchísimos siglos, que es fábulas, una fábula, ¿no? Y fundamentalmente fábulas en torno a dos animales que han dado muchísimo juego en las fábulas desde hace mucho tiempo.
tanto en lo que es la escritura de las fábulas propiamente dicha, como luego nada más y nada menos que en el pensamiento político y en la psicología social. Y son, por una parte, los puercoespines y por otra parte los zorros. Hay un viejo proverbio griego que dice que el puercoespín solo sabe una cosa y el zorro sabe muchas cosas, o mejor dicho, el zorro sabe muchas cosas, pero el puercoespín solo sabe una. Y a partir de ahí, pues hay cuentos sobre cómo, por ejemplo, el zorro intenta atacar al puercoespín y siempre fracasa, aunque sea mucho más agudo que el puercoespín, porque el puercoespín sabe muy bien cómo defenderse. El puercoespín y el zorro también plantean una serie de cuestiones muy interesantes sobre precisamente lo que parece que es el tema de fondo de lo que estáis tratando, que es el cambio y sobre todo la predicción del cambio. Hay un psicólogo social que se llama Philip Tetlock que investigó durante 18 años las predicciones de 200 y pico expertos, más de casi 30.000 predicciones, y encontró que la verdad es que el éxito de esas predicciones era muy relativo. Sin embargo, lo que se encontró es que había una diferencia entre aquellos expertos que eran capaces de predecir mejor y los que no, y era lo que llamó precisamente la diferencia entre los zorros y los puercoespines. El pensador o el experto puercoespín es una persona que tiene una sola idea muy poderosa, que vende de una forma muy carismática, pero que generalmente no le permite hacer grandes predicciones a largo plazo, suele equivocarse. Mientras que el zorro es un individuo molesto que tiene en cuenta muchos matices, que no le gustan las grandes predicciones ni las grandes ideas, pero que suele equivocarse menos, sobre todo en el corto plazo. ¿Qué tiene esto que ver con confianza y con sesgos, etcétera? Pues que evidentemente una cosa muy importante en el proceso de reflexión que estáis abriendo es saber cómo hacer convivir a los zorros y a los puercoespines, y lo que todavía es más complicado, cómo hacer convivir a los puercoespines, porque también hay otra fábula muy antigua según la cual, una especie de metáfora de la amistad según la cual los puercoespines no se pueden acercar mucho entre sí porque se pincharían, de manera que siempre hay que buscar una distancia adecuada para poder mantener su amistad. De manera que una de las cosas que probablemente os vais a encontrar en los debates es zorros y puercoespines, personas que ponen objeciones, que tienen en cuenta los matices y personas que tienen una gran idea o un gran lema, que son enormemente atractivas, son muy carismáticas, pero que probablemente en el largo plazo pueden equivocarse con más facilidad. Todo eso pues, se traduce en una serie de problemas o efectos que también es importante tener en cuenta y que nos llevan precisamente a los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Pues sesgo es algo que no es derecho, que no conseguimos que vaya derecho, como cuando aprendemos a montar en bicicleta y nos vamos hacia los lados. Las personas cometemos sistemáticamente sesgos. Algunos sesgos son particularmente difíciles de erradicar y muy obvios, como por ejemplo los prejuicios, es decir, cuando piensas sistemáticamente mal de algún grupo o de algunas personas sin tener realmente una razón de peso para hacerlo así. Y por otra parte, hay otros sesgos menos visibles, pero igualmente importantes, que nos hacen en muchos casos pues, malinterpretar la realidad. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que se llama el optimismo infundado. Si tú haces cualquier encargo, desde una obra de albañilería hasta un gran proyecto informático, pues te vas a encontrar siempre con que los profesionales implicados te predicen que van a terminar en un tiempo que no es real. Si te dicen que la obra va a durar 3 meses, durará 6. Si te dicen que el proyecto informático va a durar 1 año, pues va a durar 2. Si te dicen que, por desgracia, tasa de infección de determinados virus va a desaparecer en X meses, pues van a ser más tiempo. O si se va a lograr la vacuna en X tiempo, pues quizás sea más del que estaba previsto inicialmente. Es un sesgo humano que también a veces complica todos los procesos de cambio y nuestras predicciones. A todo eso
Se suma en este momento algo que, por decirlo así, alarga las espinas de los puercoespines y son lo que se llaman cámaras de eco. Las cámaras de eco son, en su origen, el nombre es un nombre técnico, es algo que se utilizaba en la radio, por ejemplo, es sencillamente un lugar, una cámara, que facilita el eco y con lo que se consigue por efectos de reverberación, efectos musicales, efectos especiales que pueden ser muy importantes. De hecho, antiguamente, cuando no existía la micrófono ni la amplificación, pues las iglesias, sobre todo, pues se construían siempre procurando que tuvieran eco, porque eso enriquecía enormemente los efectos de la música que se interpretaba allí. Hoy día, desgraciadamente, la metáfora de la cámara de eco se utiliza para otra cosa, y es que gracias sobre todo a los medios sociales, las personas tendemos a encerrarnos en lo que se llama cámaras de eco. Es decir, espacios en los que solo compartimos nuestras ideas con personas que ya tienen nuestras ideas, de manera que lo único que conseguimos es amplificar enormemente nuestras propias ideas ignorando las de los demás. Los medios sociales se pensó durante un primer tiempo que iban a ser un instrumento magnífico de no solamente democratización, sino también de divulgación de ideas y de tolerancia. Por otro lado, por desgracia, lo que se está descubriendo es que su función fundamental, alentada además de forma profesional por determinados agentes, es la contraria. Es generar una cerrazón mental mayor y en muchos casos pues, prejuicios que pueden llevar a situaciones terribles. Todo eso pues, nos lleva, como veis, pues, a una situación en la que el cuento del zorro y el puercoespín pues, plantea muchas cuestiones diferentes. ¿Cuál es la distancia óptima entre personas que comparten ideas distintas? ¿Cuál es el equilibrio que debemos tener entre una idea que arrastra, una idea carismática, y aquellos que ponen objeciones o tienen más en cuenta los matices? ¿Y cuáles pueden ser fundamentalmente la forma en la que ese proceso de cambio pues, tiene que tomar una dirección? Y ahí pues también se plantean algunas cuestiones interesantes. He visto que el tema de la mesa redonda que a la que sigue mi intervención pues, se titula algo así como abrirse a cuidar. Es interesante, el término abrirse es muy interesante por muchas razones. ¿Es abrirse para entrar o es abrirse para salir? Es distinto. Si queremos abrirnos en un momento determinado para entrar en otras instancias, participar en otras organizaciones, o es abrirse para salir de un entorno que se puede considerar excesivamente limitado, ¿no? Y eso marca dos direcciones distintas que también tienen que tener en cuenta algunas cuestiones importantes o algunas precauciones importantes. Por ejemplo, un problema que pienso que Plena Inclusión, que es una organización de organizaciones muy poderosa, pues debe tener en cuenta es en ese proceso de apertura cuál es la actitud o la oferta que va a hacer a otras organizaciones, si he entendido bien lo que quiere decir el tema de vuestra segunda parte de esta sesión. Porque un riesgo muy importante cuando se ayuda es que cualquier tipo de ayuda es una demostración de superioridad. Si tú ayudas a alguien, estás por una parte, eso es positivo, es atractivo, pero tiene una cara oculta. Y es que en el mismo momento que estás ayudando, incluso que ofreces ayuda, estás demostrando que eres superior a la persona ayudada o a la institución ayudada. De manera que todos los procesos de apertura que impliquen ayudar a otros o intervenir en otras organizaciones, pues hay que hacerlo con mucha astucia para no herir sentimientos y para no transmitir en ningún caso la idea de que se es superior al otro. Y eso es difícil con frecuencia, pero es muy importante. Otro elemento importante también en ese abrirse a cuidar, evidentemente, es o abrirse en general, pues es algo de lo que ya habéis hablado en algún momento y que supongo que seguiréis hablando, que es la confianza.
Hay distintas formas de entender la confianza, que también pasan por las metáforas que hablábamos del zorro y el puerco espín en gran medida. Hay lo que se llama una confianza horizontal, que es la confianza entre las personas. La confianza entre las personas es algo muy hermoso, es el supuesto de lo que se llama aplicar un heurístico. Un heurístico es una receta mental, no necesariamente correcta, pero que a veces funciona, suele funcionar de hecho, aunque sea errónea, es algo curioso de los seres humanos. Un heurístico muy bello, probablemente el más bello de todos, es precisamente el heurístico de confianza, es decir, acercarte a las otras personas dando por supuesto que las otras personas tienen buena fe, van a actuar de buena fe con respecto a ti, tienen buena voluntad, sea cierto o no sea cierto. La paradoja de ese heurístico, que puede hacer pensar que la gente es tonta, como alguien se fía de los demás automáticamente sin pensar por el hecho de enfrentarse a otro, sin embargo, es muy positivo, o lo ha sido hasta hace poco tiempo en general, porque paradójicamente crea sociedades muy robustas, lo que se llama capital social. Cuando la gente confía entre sí, pues realmente es más fácil la participación en las organizaciones, es más fácil las relaciones políticas, es más fácil el comercio. Y finalmente, aunque haya algunos que defraudan esa confianza, en general la sociedad genera un círculo virtuoso que es enormemente positivo. Cuando, sin embargo, las personas no confían entre sí, pues lo que se genera es lo contrario, es un círculo negativo, es un círculo cerrado, en el que perverso, en el que todos son muy listos y, como dice también un viejo relato chino, pues finalmente en la isla de los listos, finalmente todos acaban tuertos porque todos arrancan los ojos unos a los otros, ¿no? De manera que esa confianza horizontal es muy importante y, desde luego, una de las cosas que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, cualquier organización debería tener en cuenta, y en particular una organización tan compleja como Plena Inclusión, es generar vínculos importantes de confianza horizontal. Hay un estudio muy bonito que muestra, por ejemplo, cómo la confianza horizontal es enormemente importante en cierto tipo de actividades y no en otras. Por ejemplo, las asociaciones de micológicas, asociaciones de personas que se dedican a recoger setas en el campo y luego consumirlas, desarrollan vínculos muy sólidos de confianza horizontal porque ponen en realidad su vida en manos de los demás cuando están recopilando esas setas, ¿no? Hay otras organizaciones que no necesitan eso. Yo creo que una organización como Plena Inclusión, en la que mucha gente pone su vida en manos de los demás y tanto en cualquiera de las situaciones profesionales o personales de Plena Inclusión, el generar y el desarrollar una tecnología para incrementar al máximo esos vínculos de confianza horizontal es enormemente importante. La otra forma de confianza es la confianza vertical, y es la confianza en las instituciones. El grado en que los ciudadanos saben que sus demandas van a ser atendidas. Es algo que estamos viendo cómo está fracasando estrepitosamente en nuestro país en estos momentos debido a la tragedia del COVID. Y que es otra tarea enormemente importante en cualquier organización que pretende abrirse a la sociedad o exigir el apoyo de la sociedad, ¿no? Lograr esa confianza vertical. Antes os decía que, por desgracia, hoy día esa confianza horizontal y esa confianza general pues está siendo amenazada, no ya por circunstancias extraordinarias como el COVID, sino paradójicamente por algo de lo que os he hablado antes, de los sesgos. Las fake news, las famosas noticias falsas, los rumores que hoy día se potencian extraordinariamente a través de las redes sociales, son tan poderosos porque precisamente la gente tendemos a aplicar ese heurístico de confianza. Es decir, intuimos, creemos que cuando alguien se toma la molestia de contarnos algo es porque es verdad. Y por tanto somos particularmente proclives a creer las noticias, por falsas que sean, porque todavía no hemos desarrollado la capacidad para entender que lo que nos están informando a través de las redes sociales no es lo mismo que lo que ocurría anteriormente en la comunicación tradicional cara a cara. Bueno, con todo este batiburrillo de cosas que os estoy contando, y creo que se me está acabando el tiempo, pues lo que quiero transmitir fundamentalmente es
una serie de impresiones, una serie de pinceladas un tanto anárquicas y desorganizadas, pero que van fundamentalmente en la misma dirección. Y es que cualquier proceso de cambio es enormemente complejo y que el liderazgo en ese proceso de cambio tiene que tener en cuenta simultáneamente, tiene que generar un diálogo muy fuerte entre zorros y puercoespines. Tiene que haber algún puercoespín que sea capaz de transmitir ideas fuerza, ideas en las que crea firmemente y haga creer a los demás, pero al mismo tiempo algunos zorros que contrapesen esa visión y sean capaces de percibir y describir las dificultades, los problemas o los matices de ese proceso de cambio. En el corto plazo, además, los zorros van a ser mejores predictores que los puercoespines. Y en el largo plazo, tanto zorros como puercoespines van a estar equivocados. De manera que cualquier proceso de cambio es una gran aventura en la que sabemos de dónde salimos, pero no sabemos a dónde llegamos. Pero ya que estamos en plan literario y recordando a un poeta que estuvo muy de moda hace años, que se llama Cavafis, pues lo importante es no tanto llegar cuanto el destino al que se quiere llegar, ¿no? Es decir, ese lugar soñado en el que todos tenemos que aspirar a llegar, ¿no? Y eso es realmente lo importante en esa navegación, ¿no? Navegar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que os vais a enfrentar a muchas tempestades, una de las cuales es la que antes Enrique estaba comentando ya mismo, una inesperada, absolutamente inesperada, ¿no? Totalmente exógena a la propia organización, como es la pandemia, pero y otras que son esperables, tanto desde dentro como desde fuera, y a las que hay que enfrentarse pues, de la mejor manera posible y con esa capacidad de predicción en el largo plazo, en el corto plazo del que estamos hablando, ¿no? De manera que no me quiero enrollar más. Espero que haya sido inspirador más que confuso y que os haya aportado algunas ideas que puedan serviros para enriquecer el debate que indudablemente pues, vais a tener en torno a ese proceso tan bonito de cambio y esa estrategia de cambio a la que os enfrentáis. Y esto es lo que os quería decir hoy, básicamente. Pues muchísimas gracias, José Miguel. Yo creo que ha sido muy interesante tu aportación. De todas maneras, no te vayas muy lejos. Quiero decir que en este proceso de cambio y de conversar y de aprender, pues nos gustaría seguir contando contigo como contamos en otros ámbitos, ¿no? del despliegue de lo que es Plena Inclusión. Y nos quedamos, yo creo que con varias ideas, ¿no? Tenemos que ver cómo está la bicicleta, ¿no? Y hacia dónde tiene tendencia a dirigirnos y, bueno, pues ser capaces de reorientar, ¿no? Nuestro equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de los sesgos que comentabas. Y qué sentido tiene abrirnos, ¿no? Me parece que también es algo que nos va a ayudar mucho, el abrirse con qué sentido y para qué y con qué. Y también desde esa humildad de cuando uno se propone, cuando uno hace hacia afuera una aportación, una contribución, pues tendremos que regular cuál es nuestra actitud, nuestros sesgos a veces, que el paternalismo en nuestra organización, pues la verdad es que está muy marcado y también somos una entidad muy histórica, que sabemos mucho de muchas cosas y nos viene muy bien pues esto que nos marcabas de esa simetría y la capacidad que tengamos de hacernos confianza, ¿no? Hacernos con otros y hacernos para otros desde esa relación de ganar reputación en lo horizontal y ganar también reputación en lo vertical, como comentabas. Así que yo creo que el toro está puesto en suertes. Hemos tenido un poema inspirador y tenemos también las palabras de una persona que son palabras sabias y que tendremos que comprender. Y ya le paso, agradeciendo a José Miguel esta disertación, le paso la palabra a mi amiga, ahora sí, Eva Martín. Eva, perdóname que me he equivocado. Un beso. Muchas gracias, Enrique. Lo importante es que pienses en nosotros, en Castilla y León.
Pues vamos a continuar con la conversación inspiradora que hemos comenzado con unos pilares muy sólidos y muy interesantes. Hemos comenzado con una escritora de 10, como decía Enrique, ese llamamiento que él nos propone a una mirada más amplia para trazar nuestro plan estratégico de futuro, y una intervención brillante de José Miguel con unas fábulas muy didácticas, y yo me quedo con sus últimas palabras de cumplir sueños y de la humildad. Así que ahora que ya tenemos la mente abierta, estamos inspirados y en confianza, vamos a tratar con 4 invitados 2 temas relevantes en nuestro futuro. ¿A quién vamos a prestar apoyos y qué tipo de apoyos prestamos? Comenzamos el debate con la lectura de nuestra misión, con nuestra razón de ser realmente, que es la que nos va a dar las claves para poder seguir avanzando. En el debate que vamos a tener a continuación, contamos con una participante del equipo de líderes, con un gerente de una entidad federada y con 2 expertos ligados al ámbito universitario en un caso y al ámbito del desarrollo organizativo en el otro, que os iremos presentando poco a poco. Antes de dar paso al debate, les recuerdo la misión, aunque creo que todos los que estamos hoy presentes la llevamos muy dentro. Pero recuerden, nuestra misión es contribuir desde su compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Piensen todos ustedes, una misión marcada por elementos como la ética, el modelo de apoyo, las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo, la inclusión y la sociedad justa y solidaria. Pero hoy queremos poner el foco en 2 grandes ideas, como les decíamos antes, las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y el modelo de apoyos. Según nuestra misión, nuestras entidades del movimiento asociativo Plena Inclusión prestan apoyo a personas con discapacidad y a sus familias, pero ¿solo a ellas? ¿O hay ya entidades que prestan apoyos a otros colectivos? ¿Y qué modelo de apoyo es ese que vamos a prestar o que ya estamos prestando en muchos casos? Ahora vamos a debatir sobre estas preguntas y, como sabéis, no hay respuestas buenas ni malas, correctas o incorrectas. Vamos a charlar, a inspirarnos e inspirar a quienes están del otro lado de la pantalla para dibujar juntos el futuro, para construir nuestro plan estratégico. Así que, para romper el hielo, os voy a ir presentando a nuestros invitados y ya les voy a ir lanzando algunas preguntas para que esto se anime. Hoy nos acompaña Patricia Gascó. Ella es de la entidad ASAS Inclusión Activa de Plena Inclusión Andalucía y ella es miembro del equipo de líderes. Patricia, como miembro del equipo de líderes, seguro que escuchas mucho a tus compañeros, a qué centros van, cómo es su día a día. ¿Cómo son los centros a los que acuden normalmente? ¿Qué cosas les gustan? ¿Nos puedes comentar un poco para romper el hielo de cómo es el día a día? Bueno, Patricia, antes de nada la estaréis viendo hoy en negativo porque su cámara nos está jugando una mala pasada, pero yo os prometo que la he visto bien, pero ella es súper positiva en todas sus intervenciones, así que yo creo que va a aportar un gran mensaje inspirador a este debate. Patricia, cuando quieras. Bueno, a todos y a todas, me gustaría decir que ahora por motivo del coronavirus pues no podemos ir a los centros de día y lo echamos de menos esa normalidad. Pero bueno, a esta circunstancia pues le sumamos las cosas online y pues hacemos cosas normales del que lo gusta, porque creo que somos ciudadanos de pleno derecho y tenemos que cumplir nuestros sueños y luchar por esos derechos que a veces se vulneran. Fenómeno, pues para eso yo creo que estamos hoy aquí todos, para trabajar por esos derechos. Gracias, Patricia. Continuamos con alguien muy cercano y conocedor de los centros y servicios de las entidades. Él es Juan Recio, es gerente de Aspro de Salamanca, una entidad de Plena Inclusión Castilla y León, y Juan nos va a poder aportar también muchas ideas. ¿Crees que el modelo de servicios responde a la sociedad
actual que muchas veces, igual que nosotros mismos, solo vemos en las personas su discapacidad y no otros potenciales o cualidades. ¿Diseñamos solo con el parámetro de la discapacidad, Juan? Buenos días a todos y a todas y gracias a Plena por invitarme a esta interesante mesa. La pregunta es amplia y yo creo que ya arrastrada de atrás, ¿no? Porque lo que es yo creo que reconocible y yo creo que estamos en una línea certera es que hemos trabajado mucho porque el proyecto esté centrado en la persona y que seamos verdaderos activadores de proyectos de vida ricos, de calidad, y que de alguna forma esa sea la dinámica vertebradora de todo lo que puede ser el resto de nuestras actuaciones dentro de lo que son los apoyos y las carteras de servicio. Pero por otro lado, un poco la realidad, o por lo menos la realidad que yo conozco, que no sé si se puede generalizar, pero yo creo que hay todavía mucho, mucho que avanzar en que las personas sean el centro y protagonistas de esta atención, que no sean ni los profesionales ni otro contexto. El proyecto de vida, si la persona no es el centro, pierde toda la validez. Y luego lo que a mí me parece que es un tema más, más coyuntural, es que los proyectos de vida que intentamos hacer desde ese protagonismo y sobre todo en determinadas esferas son pobres. Y yo creo que son pobres porque para mí la calidad de vida siempre es poder elegir. Y estamos muchas veces en unos contextos donde la accesibilidad de las personas impide que esos sueños, esos proyectos de vida sean proyectos reales, ¿no? Entonces entramos en un capítulo, yo creo que del que podemos hablar hoy, de que es muy importante también hacer una gestión del entorno para que la accesibilidad sea real, no sea una accesibilidad ficticia o una accesibilidad utópica, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto de vida tiene que acentuar esos dos grandes pilares. La persona tiene que ser la que decida y otra el entorno tiene que tener la riqueza de actividades y de oportunidades para que ese proyecto se desarrolle. Muchas gracias, Juan. Juan habla de pensar en la persona, en proyecto de vida. Y en esta línea también tenemos otra invitada, otro tertuliano que nos puede lanzar más vamos a poner más el foco en las familias. Ella es Marga Cañadas, es profesora de la Universidad Católica de Valencia y trabaja en el Centro de Atención Temprana y la Escuela Infantil Lanquería. Ella, Marga, como conocedora de la realidad de muchas familias, ¿crees que Plena debería dar apoyos a otros colectivos? ¿Y por qué crees que eso puede ser importante? Bueno, lo primero, buenos días, gracias por la invitación, saludaros a todos. Veo por allá a Mario, al presidente de la Comunidad Valenciana, y es una gran responsabilidad estar aquí. Y en cuanto a tu pregunta, yo creo que nos podría hablar de lo que es en general todas las familias. Yo creo que por encima de familias que tenemos hijos con discapacidad, pues somos personas y somos diferentes tipos de familia. Y todas las personas pues necesitamos apoyos y eso lo sabemos, ¿no? Y cada uno lo que tiene que hacer es poder elegir qué tipo de apoyo quiere. Yo creo que eso es lo importante. Las familias, creo que poco en cuanto a tradición, en cuanto a experiencia de vida, van a tener que ver los que ahora tienen unos 70 para arriba, que las que a mí me llegan a atención temprana con 20 y poquitos, ¿no? Sobre todo por esto, porque todos tenemos esa mochila ya con unas creencias. Entonces, lo importante yo creo que es respetar esto, respetar quizás que cada familia pueda elegir qué tipo de apoyo quiere, pero sí que es cierto que hay que tener una variedad de apoyos, ¿no? Porque cada uno podrá elegir un tipo diferente. Y esto es lo que va a hacer la inclusión. Y no sé, pero a mí me viene simplemente a la mente cómo nos llamamos. Nos llamamos Plena Inclusión. Y la inclusión es que cada uno pueda elegir dónde quiere estar. No quiere decir que todos tengamos que estar en el mismo sitio, ¿no? Entonces, teniendo un fondo común, un objetivo común, pues respetemos también a la gente que vive en zonas donde no es fácil encontrar una asociación específica del tipo de discapacidad que tiene su hijo. Y además, por algún motivo, a lo mejor tampoco esa gente es la que quiere que sea su apoyo o a la que prestar apoyo. A lo mejor es de otro círculo. Entonces, bueno, es un poco lo que puedo adelantar. Muchas gracias, Marga. Y vamos a nuestro último invitado, que nos aportará su visión como experto en organizaciones. Eduardo Cabrera es consultor en una multinacional en temas de organizaciones y es buen conocedor de muchas de las entidades de Plena Inclusión. Edu, como organización que queremos ser fuerte y con mucho futuro, ¿la apertura a otros colectivos crees que nos fortalecería o nos convertiría en más débiles? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que en un contexto como en el que estamos, todo el mundo quiere tener respuestas de qué es lo que nos depara el futuro.
pero como ya se ha ido avanzando en el día de hoy, es un tema muy complejo y no lo sabemos. Lo que sí que tenemos como en el radar para poder observar es que probablemente Plena Inclusión, si echa la mirada atrás, ya ha tenido debates, ha tomado decisiones que le han hecho ser la organización que es hoy día. Plena Inclusión ha estado constantemente cambiando y eso es algo que es una constante. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, probablemente aquí, ahora en el presente, es empezar a ver nuevas posibilidades también. Esto, lo primero es que cuestionarse esto es un síntoma de salud. Entonces, en términos organizacionales, es mucho mejor una organización consciente que es capaz de abordar debate, que es capaz de mirar diferentes dimensiones, posibilidades para adaptarse, bueno, es una muy buena señal. ¿Cuál es la mejor fórmula para hacer? Tampoco lo sabemos, pero sí que si tenemos en cuenta que estamos ya de facto en un proceso de cambio, porque en el momento en que somos capaces de explicitar esto es una nueva posibilidad, estamos ya cambiando. Ya no somos inconscientes respecto a nuestra deriva, nuestra evolución, nuestro camino. Por lo tanto, esto ya está encima de la mesa. ¿Y qué es lo que probablemente toca? Toca leernos por dentro como una organización compleja, una organización con diferentes sensibilidades, cuáles son los ritmos oportunos para abordar esta reflexión y si existe una gama de grises entre las posibilidades en los polos, que seguramente sí. Y probablemente pues uno de los elementos fundamentales es no es tan relevante qué es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no? Esto pega mucho con la España que estamos viviendo, con la que vamos a vivir en los próximos tiempos. Entonces parece muy pertinente, por lo menos, que podamos abrir una conversación con Maunez en estos términos. Por lo cual, pues yo os doy la enhorabuena y vayamos empezando en la conversación para ir viendo diferentes dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Edu. Y yo me quedo con lo de que este debate, esta conversación inspiradora, sea un síntoma de buena salud, que en estos momentos es vital para todo el mundo. Entonces, ahora que ya tenemos el debate lanzado, os voy a preguntar a todos, ¿qué pros y qué contras tendríamos si trabajamos con otros colectivos? Juan, ¿te parece que empecemos por ti? Perfecto. Yo, en principio, lo que puedo contar es nuestra experiencia ya de varios años y la verdad es que tendría que identificar algún contra, porque todo lo que veo son pros. De primeras, no entiendo que sea una colaboración que suponga ninguna competencia ni que vaya implicada ninguna fusión, sino que fundamentalmente en varios campos en los cuales, como decía antes, había dificultades en las oportunidades, que el entorno era pobre, que el entorno tenía poco desarrollo. Hablamos ya no solo de un entorno rural, que ya es de por sí, es decir, tenemos un mapa muy amplio donde hay zonas donde hay una nulidad en las oportunidades porque no hay ningún promotor o ninguna entidad que pueda ofrecer alternativas a los proyectos de vida. Entonces, de algún modo, con esos mimbres, con ese hándicap, ya hace años, el plan estratégico de la entidad que yo llevo la dirección, ya abrió en su misión el hecho del concepto territorio inclusivo o territorio solidario, ¿no? Entonces, ese aspecto de territorio solidario lo que ha hecho es enriquecer todas las redes, las que había, de forma de alianzas, donde lo que hemos hecho es aprender. Hemos dimensionado mucho lo que hacíamos, pero lo que sobre todo hemos hecho como organización es aprender. Por lo tanto, también hemos enriquecido las aportaciones a nuestras originales personas apoyadas o los originales proyectos de vida en los cuales estábamos desarrollando. Podría poner mil ejemplos que probablemente argumenten esta situación, pero vamos, que la situación no está en este momento, es que una alianza con una entidad de discapacidad física como es esclerosis múltiple nos ha abierto un mundo en los productos de apoyo. Estamos en una situación súper interesante en evoluciones de cuál pueden ser productos de apoyo adaptados a personas que inicialmente pensábamos en origen que la discapacidad intelectual no le iban a demandar, por lo menos, pero se van haciendo mayores y por supuesto son los primeros demandadores. Igual que digo, ese campo de productos de apoyo puedo hablar de cualquier otro. O sea, me parece que los pros son muchos, evidentemente, ningún tipo de imposición, aquí nadie sabe más que nadie, o sea, no estamos hablando de redes. Cuando hay una situación de pobreza en desarrollo,
todo lo que sume es importante y lo único que hay que hacerlo coordinado, organizado, para dar eficacia un poco a los planteamientos. Esto en el mundo rural para nosotros ha sido clave y, bueno, pues el ejemplo está ahí. En las zonas donde hemos hecho esta alianza, estamos hablando de un proyecto compartido comarcal que tiene mucho más sentido a lo que podría ser nuestro proyecto exclusivamente en la discapacidad. En vuestro caso, por si alguien no lo conoce, vosotros, aparte de prestar servicios a otros colectivos, también hacéis acciones en colaboración para hacerlo juntos, ¿verdad? Sí, nosotros cuando hablábamos de una comarca en este caso, cuando hacemos la evaluación un poco de cuál pueden ser las iniciativas, contamos con lo que existe, o sea, con las redes que existen. De hecho, somos los primeros o uno de los socios de los equipos de desarrollo o las asociaciones de desarrollo transversales en todas las vertientes económicas, sociales y demás. Pero que es que el planteamiento nuestro en el medio rural, yo creo que en la alianza es egoísta. O sea, hemos aprendido el medio rural y un poco a trabajar en los apoyos en la diversidad que el medio rural nos exige y nos ofrece a la vez. Hemos aprendido por estar con otras entidades. Pero fijaros además que yo creo que tenemos hasta un compromiso. Tenemos un compromiso ético de que hay determinados recursos, tanto materiales como humanos, o de conocimiento que hemos ido elaborando entre todos, que yo creo que llega un momento que hay unos colectivos y hay unas personas que tienen necesariamente que aprovecharlos. Por ejemplo, otro ejemplo muy directo es nuestra administración autonómica pilota 4 experiencias de muchísima intensidad para los mayores en el medio rural. El objetivo es que puedan seguir viviendo en su casa. ¿Y cómo consiguen, a nivel de articulación, que esto inicialmente se enfoque? Pues con entidades que han trabajado los proyectos de vida y han trabajado la vida independiente y además no se deslocalizan, porque esas entidades en el mapa español no nos deslocalizamos, somos del territorio. Pues con esas características y evidentemente en las alianzas con otro tipo de organizaciones de mayores, de ayuda a domicilio y demás, estamos vertebrando proyectos experimentales que vamos a dar en principio alguna pista a lo que pueda ser una futura ley de residencias, pero mucho más encaminadas al apoyo en el domicilio. Entonces yo creo que tenemos un compromiso de trasladar, en este caso incluso promover, si así la administración lo tiene, situaciones en otros colectivos como pueden ser los mayores. Fenómeno, Juan. Él habla de territorio solidario. Marca, pasamos contigo. ¿Qué pros y qué contras tendríamos? Bueno, yo creo que como pros siempre podríamos ganar. A mí hay una frase que me gusta mucho que es que la unión hace la fuerza. Y creo que hay entidades que quizás en eso pueden ser un referente, por ejemplo la ONCE, ¿no? Yo creo que todos están ahí unidos con las personas con ceguera y discapacidad visual. Vuelvo otra vez a lo mismo, al final las entidades se han montado porque había una necesidad de prioridades y necesidades de las familias que pensaban que otra entidad no se la estaba ofreciendo y montaba su asociación. Y quería hacer eso, ¿no? Generar un servicio, un apoyo que del otro lado no le gustaba o ya os digo, que no lo tenían. Y al final, pues lo que hemos conseguido muchas veces con las mejores de las intenciones en algunas comunidades es tener 2, 3 o 4 asociaciones del mismo tipo de discapacidad, que lo que hace la administración es nos va dando pegotitos pequeños, ¿no? Por decirlo de una manera, que al final no te cubre nada, no te da para nada. Y incluso esto pasa con otros sectores del ámbito de la discapacidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una entidad de mujeres inmigrantes, bueno, refugiadas, etcétera, que tampoco tienen mucho dinero. Pero entonces nuestros alumnos los apoyamos para que puedan formar a estas mujeres. Incluso hay personas con discapacidad y ellas están a su vez apoyando a familias que tienen hijos con discapacidad. Yo creo que estos son ventajas siempre, ¿eh? El abrirnos nos va a ayudar. Como inconveniente creo que realmente el más importante va a ser abrirnos a otro tipo de discapacidad, sobre todo incluso al lenguaje. ¿Por qué? Porque creo que a veces hasta nos cuesta entender que hay diferentes tipos de discapacidad intelectual, que no es solo la imagen que a veces nos sale, esto no lo tengo que contar a vosotros, ¿no? A las familias, que a veces dicen, siempre ponen a la persona con síndrome de Down, que está genial, pero mi hijo no tiene nada que ver con ese chaval, ¿no? No salen al que le está pegando a su madre cuando quiere comer y no le dan de comer. Pues imaginaros si nos abrimos a otras, a otros colectivos, nuestra mente tiene que ser muy abierta y quizás lo que nos va a hacer es ver, quitarnos prejuicios de otros muchos colectivos, incluso entender mucho a estos colectivos. Va a tener que haber un respeto entendido como que cada uno se pueda definir como es. Y yo creo que, no es que lo vea una desventaja, lo veo como un reto a abrirnos a conocernos todo mucho mejor.
Muchas gracias, Marga. Pues ya le damos la palabra a Edu para ver si puede completar los pros y los contras de esta de si trabajamos con otros colectivos. Bueno, yo me muevo más cómodo en el territorio de gestión de riesgos y oportunidades más que en pros y contras, porque leo pros y contras como un enunciado que tiene cierta estaticidad. Entonces, creo que como organización tenemos la posibilidad de gestionar algunos elementos porque el cambio es evidente si se produce ese tránsito. Estamos hablando de un cambio identitario y detrás de ello vendrá un cambio con alcance cultural, es decir, profundo, operativo. ¿Qué sucede en nuestros servicios, programas, proyectos, personas? Y sin duda, algo que es relevante y que en términos de cambio incide mucho, que es un cambio emocional también. Cómo nos vinculamos con la organización, cómo la reconocemos, cómo la vivimos, esa transición, y con cosas nuevas y a la vez seguir sintiendo que es nuestra, que la reconocemos, ¿no? Entonces yo identifico algunos riesgos internos que hay que gestionar, y es el primero es tener mucha decisión y no ser flexibles o no esperar a quien necesite más tiempo para movilizarse o para encontrar la fórmula más ajustada que le venga bien, ¿no? Plena Inclusión es un ente muy complejo, atiende a muchas realidades, incluso por el espacio geográfico se maneja en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, la falta de flexibilidad me parece un riesgo cuando una organización coge inercia y tiene muy claro que quiere evolucionar hacia el paso B, ojo, que alguien mire el retrovisor también, ¿no? ¿Quién no puede seguir ese ritmo y quién le va a tirar unas miguitas de pan para que pueda seguir detrás, ¿no? Luego, un elemento importante y es si estamos preparados también para, en algunos ámbitos, no ser los mejores. Porque si nosotros estrenamos espacios de trabajo, espacios de apoyo, espacios de cuidado, nuevas relaciones, puede que haya gente que lo esté haciendo muy bien también. ¿Cómo nos vamos a relacionar con ellos? Por supuesto, pero además, en términos de ego, para una organización que es líder, para una organización que es tan buena y que es una referencia a nivel mundial, incluso fuera del tercer sector, ¿cómo va a gestionar internamente ese aprendizaje constante al que va a tener que subirse también? Porque hay una cosa fundamental y es que Plena Inclusión no sabe hacer las cosas mal. Entonces, ¿qué va a hacer con sus descubrimientos también? De aquí tenemos que crecer, que evolucionar y seguir apuntando a un trabajo con alta calidad. Esto va a implicar acompañamiento, capacitación para vuestros equipos técnicos, asalariados, voluntarios, etc. Y eso hay que recogerlo también como parte de la responsabilidad si queremos evolucionar a otros ámbitos. Luego, en términos externos, yo sí que discrepo un pelín con el compañero Juan Recio, te complemento, y es que yo creo que si hay un cambio formal, aunque ya se estén haciendo experiencias en términos sobre todo local, en algunas partes de la geografía, esto altera el tablero en el que nos relacionamos con otras organizaciones y con otros agentes. Entonces, probablemente es un elemento que hay que poner encima de la mesa para que toméis decisiones. ¿Cómo nos queremos relacionar con otros? Va a florecer mayor competencia, pero también va a florecer la posibilidad de competir, que es colaborar con un sentido, establecer partenariados. Y aquí lo ideal es tener un mismo estilo reconocible de toda Plena Inclusión, pero poder activar múltiples soluciones. Pero es un tema que va a suceder, sobre todo en un periodo en el que hay carestía de recursos, carestía de posibilidades y sobre todo hay miedo. Entonces, la irrupción de Plena Inclusión, que es un ente poderoso, va a ser tenido en cuenta en el entorno. Y desde ahí, bueno, yo simplemente creo que acompañar un proceso de cambio tiene la responsabilidad también de ver qué cosas hay que gestionar en el pre, en el durante y sobre todo para coger una nueva velocidad de crucero. Mi aportación. Muchas gracias, Edu, por abrirnos más el abanico de esas nuevas opciones. Pero nos falta el testimonio de Patricia, que queremos saber qué te parecería, Patricia, ir a centros o a actividades donde haya personas con y sin discapacidad.
Patricia, ¿activas el micro que no te estamos escuchando? Creo que sería una buena manera de hacernos visibles, ya que estamos muy invisibles en la sociedad, y participar siempre enriquece porque las ayudamos mutuamente y siempre aprendemos de una persona y de otra y la ayudamos colectivamente. Y si además si estamos reclamando que queremos ser ciudadanos, qué mejor manera que esta que manifestándonos así y estando presentes. Disculpadme que se había ido un momento. Entonces, efectivamente, si nos abrimos a otros colectivos, ¿ellos participarían también en todo? Quiero decir, ¿ocuparían juntas directivas, como ocurre ahora, o participarían en el equipo de gerentes? ¿Qué os parece esto? Os pido brevedad en la respuesta para dar también paso a unas intervenciones que vamos a tener con todos los que estáis participando. Juan, ¿qué te parece el que también se incorporasen a todas las comisiones o todas las áreas de trabajo de la organización? Vamos a ver, la pregunta en sí, si hablamos de, específicamente de lo que es la representación en la Junta Directiva, desde hace ya muchos años, por lo menos nuestra entidad, la Junta Directiva es abierta, es decir, no hay un perfil determinado por característica X o por situación que delimite la participación en la Junta Directiva. La realidad es que mayoritariamente son familias y personas con discapacidad intelectual. En la experiencia nuestra con otras entidades, la tendencia no ha sido nunca a fusión, ha sido una tendencia de colaboración en alianza. Por lo tanto, las estructuras de juntas directivas han quedado prácticamente como estaban al inicio. Entonces hay un convenio muy amplio en lo que puede ser la cogestión en determinados temas, y eso evidentemente genera una estructura técnica que es evidentemente mixta. En algunos casos lidera la entidad que pues, tiene más saber con respecto a la materia que estemos trabajando, y entonces con esas fórmulas pues, vamos haciendo. Si eso es lo que preguntabas inicialmente y querías breve, ahí está. Lo que sí que yo insisto es que tampoco es un tema que tengamos que cumplir todos, es decir, que cada entidad tendrá lógicamente la voluntariedad por su situación concreta, territorial o de actividad, que implicarse en una alianza o en una, incluso en una fusión o en otro tipo de planteamiento. Gracias, Juan. Y Patricia, si damos apoyo a otras personas, ¿te gustaría que participasen también en el equipo de líderes o en comisiones en las que tú estás trabajando también? Sí. ¿Te parecería enriquecedor que participase pues, todo el mundo que fuese a esa actividad o a ese centro? Sí, me parecería muy enriquecido. Fenómeno. Pues te agradezco enormemente la brevedad en la respuesta y vamos con Marga. Para ver si ella nos puede dar una visión de cómo lo verían las familias o qué visión tiene ella. Bueno, yo repito, al final hablo un poco por mi experiencia y lo que os puedo contar. Yo llevo una reflexión y es para mí cuando uno está en un equipo de junta directiva o de liderazgo, no piensa en él, tiene que pensar en a quien está representando. No puedo, es para mi experiencia de vida lo que yo necesito o quiero, sino lo que quiero para todos, ¿no? A los que represento. Creo que eso en plena inclusión siempre se ha tenido claro, por eso participan las familias, participan gerentes, participan personas con discapacidad. Por lo tanto, es que no habría otra manera. Yo no voy a poder hablar de lo que necesita, quiere o cómo quiere que le apoye a una persona o una entidad o un sector del cual yo no tengo conocimiento de eso. Será lo que yo pueda pensar, pero no lo que ellos piensan. Entonces, bueno, es mi opinión. Muchas gracias, Marga. Y ya para terminar, Edu, volvemos a la misma pregunta que, aunque antes ya me has dicho que tenemos que pensar en grises, no en blancos y negros. ¿Esto crees que fortalecería al movimiento asociativo? Yo creo que mi respuesta teórica es sí a la alta participación en ese sentido de inclusión total. En la práctica, creo que probablemente es algo que tenga que tener digestiones. Digamos poco a poco, ¿no? Porque va a haber juntas directivas y patronatos que están perfectamente listos para integrar, como decía Juan, y hay otros a los que les va a doler las rodillas. Tienen una forma de hacer, tienen una inercia, es su organización también, ¿no? Y van a necesitar probablemente dar sorbitos a esto, a las posibilidades, y ir
e ir experimentando, que es algo útil y algo muy natural. Yo solo aquí poner tras la pista de una cuestión que es muy identitaria también de Plena Inclusión, y es que es una organización que tiende a que los mecanismos de participación sean muy expansivos y muy grandes, y a que la representación para todos sea muy elevada también. Atención a si se van a convocar órganos de dirección con más representantes y más representantes cada vez, porque a su vez representan sensibilidades o de dónde venimos. Atención a que eso no ralentice la toma de decisiones en los próximos 6 meses, 12, 18, 24, porque las organizaciones tienen que caminar con frescura en un contexto en el que hay que tomar decisiones muy frecuentemente. Entonces, simplemente apuntarlo, que probablemente una mirada es progresión y apuntar a valor y no tanto a volumen de representación de absolutamente todos los sentires. Tomamos nota, Edu. Entonces, para seguir con el debate, queremos saber ahora qué opina el público. Hemos escuchado, os hemos escuchado a todos, muchas posturas, ideas y reflexiones que pueden ayudar a vislumbrar cómo deberá de ser nuestro futuro más inmediato. Entonces, ahora os proponemos a todos que participéis a través de unas preguntas que os vamos a hacer y que aparecerán en pantalla y que ya lo estáis viendo todos. Y que, como estáis leyendo, nos preguntan si deberíamos dar apoyo a otros colectivos. Sí, no, no lo sabemos. Entonces, tenéis tiempo para rellenar, para dar ese sí, no. No sé si estáis viendo también en pantalla vosotros cómo está yendo la participación. Y dejamos un minutito, aunque ahora la pregunta es muy sencilla, y vemos los resultados para que también conozcamos qué opina todos los participantes que están hoy conectados. ¿Nos lo muestras ya en pantalla, los resultados? Eva, si te parece, vamos a dejar un minutito más. Hay 16 vale. Votos, son 176 las personas conectadas, y si dejamos un minutito más, a lo mejor pueden votar más personas. Si no lo veis, quizá abajo aparece un botón de votaciones. Quizá ahí podéis votar. Si tenéis algún problema, escribidnoslo por el chat y lo intentamos solucionar. Gracias. Muchas gracias. Tenía tantas cosas en la pantalla que no sabía el tiempo que llevaba la pregunta. La encuesta es completamente anónima, entonces podéis ir contestando con toda tranquilidad. Efectivamente, ya estoy viendo el número de personas que han votado y todavía, como nos decía Olga, con el número de asistentes que tenemos, pues es un porcentaje muy pequeño. Algunas personas nos preguntan en el chat que no se puede votar. Algo le pasa. Entonces puede ser que... Creo que ya. ¿Alguien puede ser que haya pulsado en finalizar la votación, por favor? Las personas que estáis de ponente, simplemente votar, pero no puséis finalizar votación, por favor. Gracias. Muchas gracias, Olga. A lo mejor he sido yo al intentar colocar mi escritorio. Nada, no os preocupéis. Ya lo hemos arreglado. Y todo el mundo ha podido pensar más tranquilamente su respuesta. Total, eso está en positivo. Mira, ya están aumentando las votaciones, así que perfecto, ya casi estamos al 100%. Fenómeno. Así, este tipo de votaciones, de interactuar todos en el momento, nos puede dar también un input más de qué es lo que opina, lo que opinamos, lo que opina tanto los participantes como personas que se han conectado externas a las entidades. Muy bien, ya llevamos un minuto y el 72% de las personas conectadas ya han votado. Así que no sé si queremos dejar unos segunditos más, sino vale. En principio lo que tú mandas, Eva. Vale, vamos a dejar unos segunditos más porque veo que sí que sigue votando alguna persona más. Vamos a esperar hasta el minuto y medio y ya vemos los resultados todos juntos. Pues si te parece, ya mostramos los resultados, Olga. Vale, ya los estamos viendo todos y quizá va muy en sintonía
con lo que nuestros tertulianos han ido apuntando a lo largo del debate y de la realidad que ya se están viviendo en muchas entidades, que sí que deberíamos de dar apoyo a otros colectivos. Entonces, ahondando más en el debate, os vamos a plantear ahora otra pregunta un poquito más extensa, que está muy ligada a cómo estamos organizados en este momento, y es que tradicionalmente en España tanto los servicios sociales como el tercer sector se ha organizado por colectivos, y ellos son los que han marcado el tipo de organización que prestaba servicios a esos colectivos. Aunque sabemos que hoy la realidad es muy distinta y realmente la COVID ha marcado otro tipo de necesidades que ya no están marcadas por el tipo de colectivo, sino por la necesidad inminente, os planteamos una nueva pregunta. ¿A qué colectivos vulnerables debería de prestar apoyo las entidades de plena inclusión? Aquí podéis marcar una opción o varias opciones. Como estáis viendo en la pantalla, os preguntamos si se puede prestar apoyo o si creéis que se debe de prestar apoyo a personas con discapacidad física o sensorial, algo que en algunas entidades ya está ocurriendo. Si se debería de prestar apoyo a personas mayores, si deberíamos de prestar apoyos a niños y a niñas, en este caso con cualquier otra discapacidad o sin discapacidad, si se debería de prestar apoyo a personas sin hogar, si deberíamos de prestar apoyo a personas inmigrantes, si deberíamos de trabajar con mujeres en clave de igualdad, de prevención de violencia de género, de todo lo que está ligado a organizaciones que ya existen de forma específica sobre mujer. Y si creéis que debemos de dar apoyo a otros colectivos que aquí no estén marcados, pero que pudiesen tener una necesidad emergente, como decíamos antes. Entonces, ahora sí que vemos que la votación está funcionando y que está animada, pero como quizás se deba de pensar más si a qué colectivos o por qué. Aquí sería súper interesante tener más tiempo para debatir con todos vosotros por qué habéis optado por unos colectivos y no otros. Entonces vamos a esperar, os dejamos ahora unos segunditos de tranquilidad y esperamos hasta 2 minutos para que todo el mundo vaya completando. Ya ha participado en la anterior pregunta, yo creo que había participado el 73% de los participantes y ahora ya vamos por el 68%. Así que yo creo que tanto en una como en otra, la participación, todos los que se han animado nos van a contestar a la pregunta que hemos lanzado. Pues Olga, si te parece, mostramos ya las votaciones y así todos lo podemos ver todos juntos a la vez. Parece. Sí, ya lo estáis viendo, ¿verdad? Gracias, Olga. Estamos viendo las columnas, parece casi que los hemos colocado, parecía en el orden de mayor a menor, parece que personas con discapacidad física o sensorial y personas mayores casi tienen el mismo nivel de apoyo que deberíamos de dar. Mujeres y niños sería otra línea que el 37% de los asistentes consideran que también deberíamos de prestar apoyos. Y en torno al 30% consideran que también deberíamos de prestar apoyos a personas sin hogar y personas migrantes. Y ese cajón en el que entran otros colectivos ocuparía el 14%. Por lo tanto, creo que estamos muy en sintonía nuestros tertulianos de hoy, nuestros 4 invitados, con lo que los asistentes a este webinar también creen. Así que, como decíamos al principio,
No hay preguntas buenas ni malas, sino que debemos de escuchar todas las ideas y construir juntos y en confianza y convencidos los modelos y los colectivos con los que debemos de trabajar. Y siguiendo ya la segunda parte del debate, recordáis que al principio os decía, cuando recordábamos nuestra misión, que íbamos a trabajar dos grandes bloques: las personas a las que prestamos apoyos y el modelo de apoyo, si deberíamos de seguir en la línea de plena inclusión o conocer otros modelos. Entonces os propongo hablar del modelo de apoyos, de cuidar a las personas, de humanizar los servicios, de modelos reveladores de otras organizaciones. Para reflexionar sobre este tema, hemos animado a nuestros tertulianos que investiguen y que viesen modelos de otras organizaciones, de otros países, que abriésemos nuestra mirada, como decíamos en la primera intervención, para ver qué modelos es el que se debe de prestar en cada momento y a cada persona. Entonces, ¿vale el mismo modelo para todos? ¿Hay modelos que han muerto, como las residencias, que desgraciadamente han sido tan de actualidad en este momento? Entonces, comenzamos este nuevo debate. Te propongo, Edu, que empecemos contigo. Y como experto en organizaciones, ¿podrías darnos un poquito de luz en este tema? ¿Qué crees, qué claves debe tener el modelo de apoyos que promueva plena inclusión, tú que sí que conoces muchas de nuestras organizaciones? Bueno, pregunta compleja también. Me viene un poco heredado de la anterior votación, que mi respuesta no se podía asociar exactamente a ningún colectivo. Es decir, ¿qué está pasando en el entorno? Yo creo que vamos a ver incluso un país en el que va a ser complicado segmentar a personas o etiquetar a personas en base a colectivos. Yo creo que tenemos que estar listos a encontrarnos algunos fenómenos a los que ni siquiera le hemos dado todavía nombre, palabra o un entendimiento compartido. Yo me vinculo mejor con qué necesidades vamos a ser capaces de atender, de cuidar o de apoyar. ¿Qué necesidades vamos a poder resolver más que a qué colectivos hay que atender? Es decir, es como una vuelta de tuerca más. Y os pongo otra vez la pista, que el mundo empresarial está funcionando así cada vez más, salvando con mucho respeto las distancias, pero cogiéndonos el esquema de pensamiento. Ya la SEAT no dice qué coche voy a fabricar, sino qué solución de movilidad voy a poner en marcha para la nueva necesidad de la población. Y así todo, así. Yo creo que eso es una apertura mental que nos hace trabajar con menos rigidez también y con muchísima más adaptación al entorno. Entonces, no sé qué servicios van a ser los oportunos. Lo que sí que tenemos claro es algunos rasgos que tienen que tener esos servicios. Probablemente cuando diseñemos y pongamos en marcha servicios para la población, no están destinados a durar tal cual los concebimos demasiado tiempo. Tienen que ser servicios muy plásticos, que tengan muchísima capacidad de adaptación, y detrás de eso, ¿qué hay? Unos equipos técnicos, profesionales, que sean capaces de chequearlos permanentemente, de abrir muchísimo los ojos, de estar construyendo con lápiz y goma de borrar para hacer cambios y adaptaciones de manera permanente. Necesitamos también probablemente dar un salto en términos digitales y tecnológicos. Y ya la tecnología y la parte digital no es un complemento que le metemos a nuestra idea o a nuestro servicio un curso, sino que tiene que ser parte de la concepción y del diseño para ponernos en juego desde el minuto cero. Ahora mismo ya todo tiene una dimensión presencial, pero también una digital. ¿Qué más elementos? Para mí hay un tema de gestión que los equipos al frente de los servicios tienen que tener claro. Y es que es más importante que un equipo entienda de manera muy temprana cómo está vinculando todo, sucediendo todo en términos de calidad que estamos prestando y de apego. Es mucho más importante eso que tener la rueda de tengo que hacer una memoria para el tercero, para un financiador. ¿Por qué? Porque hay que favorecer procesos de aprendizaje reales, conscientes, que permitan a los servicios tomar decisiones casi en tiempo real. Entonces, eso es algo de lo que hay que impregnar cada uno de los servicios que se pongan en marcha. Y luego yo creo que algo que va a ser nexo
entre de dónde venimos, lo que estamos viviendo ahora y lo que nos viene en el futuro, es que todo aquello que hagamos hay que hacer eco de ello, si tiene calidad, porque hay que hacer una defensa del estado de bienestar. Y eso es algo de lo que venimos, está en el presente y hay que recordar para lo que viene también que estamos en necesidad de recordar los básicos de algo que ha costado mucho construir y que está en tela de juicio, sobre todo a través de fake news, redes sociales y determinados colectivos interesados en que esta mirada no progrese en detrimento de un desguace de elementos muy, muy básicos. Entonces, a la vez que ejecutamos, probablemente vamos a tener que tener mucho eco para hacer contrapeso y no perder espacios de participación en ese sentido de la vida pública. Por lo tanto, plasticidad, muchísimo ajuste constante y una vertiente digital que acerque la prestación de servicios a otras realidades. Muchas gracias, Edu, por centrar el tema y vamos a la opinión de Juan. ¿Crees que es aconsejable y viable este modelo? Más abierto. Estoy totalmente de acuerdo con Edu. Sí, estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento de lo que podemos ofrecer, hablando de servicio y no tener patrimonializado un poco el sector. Parece que tenemos como cautivos los colectivos en función de nuestra procedencia, ¿no? Entonces yo vuelvo a la idea de que los apoyos, yo creo que en este sentido tienen, aparte de la dimensión personal, ineludible, como proyectos de vida, y cuando hablamos de territorio también estamos hablando también de proyectos de territorio. Entonces cuando una entidad está dispuesta generosamente a trabajar en el ámbito de su entorno, en el ámbito de su territorio, porque tiene cosas que aportar, no porque ha decidido que va a abrir un mercado y que tiene que empezar a aprender cómo va a desarrollar determinadas actividades, ¿no? Sino porque evidentemente muchas cosas de las que hacemos podemos aportarlas a una dimensión mayor, en este caso territorial. Entonces el planteamiento este de apertura a territorio es apertura de servicios, ¿no? Y ahí sí que tenemos que tener en cuenta, o yo por lo menos la experiencia nuestra, es que no hay ningún territorio igual. O sea, no hay ninguna solución igual. No podemos extrapolar lo que pase en una zona rural muy despoblada a un barrio muy poblado de la ciudad de Salamanca. Las soluciones son diferentes, las alianzas son diferentes, los roles o las obligatoriedades de prestar o asumir unas competencias en servicios son diferentes, ¿no? Entonces ahí está el juego, entenderme lo del juego, en lo que siempre hemos defendido en plena, ¿no? Que el entorno hay que gestionarlo a través de alianzas, en una generosidad, o como el CERMI lo ha planteado muchas veces, con los temas de convergencia. Es decir, ha habido muchas iniciativas que nos intentaban sumar para poder dar soluciones más completas, de más calidad, sobre todo a nivel territorial. Pero esto se basa, y ha habido otras ponencias en ediciones anteriores que yo he visto, sobre todo lo que es el aspecto de inclusión y todos los aspectos de participación comunitaria se basan en el trabajo de las redes. El trabajo de las redes en las zonas donde estemos. No se plantea desde una forma unilateral de que nosotros queramos hacer la integración de desarrollo en todos sus campos, ¿no? Entonces, este planteamiento no lo concibo, por lo menos en nuestra casa no es así, aun siendo muy amplia ya la expectativa de personas y de colectivos, en este caso diferentes. Estamos hablando de 5 estructuras jurídicas diferentes trabajando como grupo de una forma lineal en la gestión, más otras 100 aliadas en lo que puede ser el entramado de cada uno de sus territorios. Quiere decir esto que si alguien plantea que la apertura de las entidades solo va en una línea unilateral y de una macroorganización, yo le veo mal encaje, por lo menos en determinados contextos, ¿no? Y por supuesto no es la experiencia nuestra, que es mucho más dinámica en el sentido de redes y en el sentido de que colaboramos en proyectos territoriales con sinergias, pero no dominando un aspecto u otro, ¿no? Aunque sí que hay que hablar algo de la viabilidad, ¿eh? Yo esto de que todo es bonito y que todo lo podemos hacer, en muchas zonas es muy difícil desarrollar carteras porque tenemos que sumar, en algunos casos, hasta inventar recursos para poder aglutinar los pequeños recursos y vayan muy centrados en lo que pueden ser las oportunidades de la persona. Y ahí sí que me gustaría que el modelo alguna vez se planteara que tiene que ser universal. O sea, que no nos vale donde hay una entidad, hay una prestación de servicios, donde hay un buen territorio desarrollado. Es que todas las personas tienen derecho allá donde vivan. Con lo cual existe ya otro escalafón, y ahí hay que implicar a la administración en su competencia, sin duda, de generalizar los derechos de las personas, pero también nuestra aportación en la medida de que lo que sabemos hacer y lo hagamos eficaz, podamos apostar para ese doble componente, ¿no? O sea, que a los territorios todos les llegue
una oferta de cartera donde las personas puedan desarrollar proyectos de vida y que eso sea sostenible, lógicamente, con un tema viable. Yo creo que este aspecto, yo la verdad es que considero, por la parte que es una cuestión de mucho tiempo, lo planteaba también Edu, no es una cosa de comerlo en dos días, sino que las cosas van pidiendo un poco este compromiso tanto de las entidades como de las redes para poder desarrollar pues, zonas ricas con un desarrollo territorial que pueda dar alimentación a todo lo que son los proyectos de vida. Muchas gracias, Juan, por situarnos en tu experiencia personal y en el territorio, en que en cada sitio una cosa. Marga, ¿compartes este modelo y crees que es más inclusivo? Mi sonido, ya. Bueno, yo vuelvo otra vez a la reflexión. Me están diciendo los compañeros de que depende mucho el contexto y sí que me gustaría decir, bueno, a ver, apoyos. Todos necesitamos apoyos, lo vuelvo a repetir, y muchas veces hablamos de empoderamiento de la familia como, pues con todo el cariño yo puedo con todo y yo lo hago todo, ¿no? A veces estoy compartiendo sesiones donde parece que siempre presentamos al mismo tipo de familia, la que ha conseguido ellos hacerlo todo y poder ellos solos con todo. Eso no es empoderar a una familia, es que empoderar a una familia es que sepa cómo buscar apoyos y dónde puede encontrarlos. Porque yo lo que quiero, vuelvo a repetirlo, es por encima de ser la madre de, eso es parte de mi vida, pero también soy Marga, mujer, soy madre amiga, soy madre trabajadora y soy persona, ¿no? Entonces yo creo que es importante identificar que empoderar a los padres es que sepan tomar decisiones informadas, incluso a las personas con discapacidad, ¿eh? Empoderar es tomar decisiones informadas. Y para esto que hace falta información, ¿eh? Eso es fundamental también. Y el tener esa información, bueno, pues te permite poder elegir. Muchas veces lo que nos está pasando también es que las familias a lo mejor no tienen toda la información. No digo que ocultemos nada, yo creo que me estáis entendiendo, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los padres que ahora vienen a atención temprana, gracias a los padres que han estado toda la vida luchando por ayudas y por más recursos, los padres lo que piden es todo tipo de ayudas económicas. Se presentan a la beca del ministerio, se presentan a lo que da la seguridad social, lo que da la asociación, lo que saca de aquí y de allá, van rascando de todo, lo cual es genial porque es verdad que se necesita, pero luego en cambio no quieren saber nada de las asociaciones. Creo que es algo que estamos viendo y es que las asociaciones, las entidades están envejeciendo. ¿Qué han entendido por apoyo? ¿Qué han entendido? Que cuanto más profesiones, más profesionales, más logopedas, más fisios, más psicólogos, ya está, ¿no? Entonces esto es un concepto a lo mejor de apoyo y de inclusión que no es. Realmente, voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Las familias toman decisiones a qué colegio quieren llevar a sus hijos. Un público, un concertado, el que hablan en inglés o el que hablan en valenciano. Y lo importante que es que yo tenga dónde elegir. Y lo más seguro, Eva, tú eliges una decisión diferente a la mía, que no es mejor ni peor. Pero lo que no haces es levantarte una mañana, cerrar los ojos y echarlo a la lotería. A ver qué coleta toca, ¿no? Tú tomas, piensas, te preguntas a la gente que va a esos coles, piensas si lo vas a poder pagar o no, qué distancia te pilla de casa. Entonces, esta información es fundamental. Yo creo, por lo tanto, que las entidades, informando bien a las familias de todos estos colectivos, quizás cómo nos podemos apoyar mutuamente, va a ser muy rico. Y ya para acabar, voy a seguir el ejemplo que ha dicho el compañero del coche. Yo creo que a veces pienso que esto es como si yo fuera un concesionario de coches y yo dijera, voy a comprarme un coche y empezaron a preguntarme cuánto cobras, cuántos hijos tienes, dónde vives, cuál es tu color preferido y sin más me pusieran delante el Mazda X5 de color rojo y me dicen, este es tu coche. ¿Por qué? ¿Por qué es ese mi coche? Entonces yo creo que a veces las asociaciones hablamos de no clasificar en discapacidad, pero volvemos a querer hacer que todas las personas con discapacidad y con sus familias, en base a ese cruce, le vamos a poder dar la misma respuesta. Muchas gracias, Marga. Y cerramos esta ronda con Patricia. ¿Tú qué opinas del modelo de apoyos que busca que las personas con discapacidad estéis y participéis como el resto de vecinos en vuestro barrio, en vuestra localidad, en todos los sitios? Pues yo creo que hay que prestar los apoyos necesarios, por ejemplo, la accesibilidad cognitiva, que es muy importante, que muchas veces los perdemos y no sabemos
dónde acudir y nos quedamos bloqueados, y creo que si se hubiera señalizado para todas las personas o la lectura fácil, la ayudaría a muchos. Por ejemplo, que un texto, por ejemplo, del texto de política, que muchas veces no hay quien lo entienda. Si tuviera ese lenguaje tan fácil de entender, pues lo entenderíamos todo. Y que hay que estar en la comunidad, que conozco muchos ejemplos de personas que participan en la comunidad. Muchas gracias, Patricia. Ella ha vislumbrado los apoyos que se requieren, que deberían de estar en la comunidad para que todos pudiesen ejercer el disfrute de sus actividades. Y este modelo de cercanía, de barrio, que la COVID también ha puesto en auge con la limitación de la movilidad y por la situación generada en las grandes residencias de mayores. Juan, ¿qué crees que hemos aprendido de todo esto? ¿Cómo deberían de ser las residencias a partir de ahora? Porque también es una necesidad que tampoco se puede negar, el de las residencias. A ver, yo en primer lugar me parece que el ámbito de las residencias ha estado maltratado. O sea, se ha defendido y vamos, todos nos sumamos al reconocimiento de los temas sanitarios y los temas de los apoyos sociales, que hasta este momento es la solución mayoritaria para las personas mayores y en muchos casos para las personas con discapacidad, que son las residencias. Con este maldito virus que directamente ataca a los colectivos que están de alguna forma conviviendo más con menos espacio, pues nos ha atacado. Y tanto yo creo que las organizaciones que gestionamos residencias como los profesionales de las residencias han hecho un trabajo ejemplar. Yo creo que sería lo primero que habría que destacar en el momento que estamos, incluso en la fase que parece que nos puede venir de nuevo otra, y algunos yo me consta que ya están con problemas de contagio dentro de las residencias, pero vamos, que nos consta que puede ser, ¿no? Y dicho esto, yo creo que la propia consecuencia del virus nos hace ver que yo creo que teníamos en plena clarísimo, ¿no?, que las personas, si pueden elegir, no eligen mayoritariamente vivir en residencias. En el caso de las personas con discapacidad lo tengo claro hace mucho tiempo, y en el caso de las personas mayores, en Castilla y León se ha hecho una encuesta específica y más del 80% dice que quiere seguir viviendo o en su casa o en casas compartidas, pero en ningún caso como proyecto de vida decidir en las residencias. Entonces yo ahí el planteamiento es que creo que estamos ofreciendo algo que las personas no quieren, con lo cual el planteamiento de un proyecto de vida defendido desde lo que pueden ser los apoyos, nos estamos equivocando como colectivo, como sociedad, en esta oferta. Y si hay una parte que me podría y aportaría como ilusión, y entendiendo que somos muy válidos para también aportar modelos de pilotaje y de innovación, es lo que comentaba dentro de la primera intervención, ¿no?, que la administración al innovar nos pidió que le ayudásemos, y en este momento tenemos más de 500 personas apoyadas en su casa intentando buscar un sistema colaborativo de apoyos que nos permitan mantener una calidad, una seguridad, una calidad de vida en los proyectos de vida, y por supuesto sea un elemento que podamos sostenible un poco por nuestro sistema, ¿no?, y por las aportaciones que puedan hacer las familias. Los resultados hasta ahora en distintas provincias de Castilla y León son buenos. De hecho, llega a haber alguna experiencia basada en una entidad de plena inclusión, como es San Cebrián, de que un servicio de apoyo a morir en casa. Estamos hablando de un servicio, no estamos hablando de mayores, estamos hablando de un apoyo con todo lo que pues, son los procesos ya experimentados y que ahora mismo estamos tabulando, a ver si se puede generalizar. Pues estamos aportando no solo a una provincia, sino esperamos que a toda la comunidad, el dar una solución diferente a la que ahora mismo tenemos, que es que se muere en un hospital mayoritariamente, y también de nuevo cuando se pregunta a las personas y a las familias si esa es la situación deseable, te dicen lógicamente que no. Y la experiencia en muchos casos es que la calidad, pues en este caso tan importante como puede ser los últimos días, merece todo tipo de apoyos y merece todo tipo de soluciones que se hacen integrar con varios colectivos, y donde Plena tiene mucho que decir, porque ha habido pues una forma de saber y una forma de hacer basada en la persona. Que otro ido. O sea, realmente yo creo que ahí es uno de los puntos donde simplemente la colaboración o la red para poder prestar un apoyo de los que no se están dando, no se está apoyando a las personas a vivir en su casa en la etapa
ya anciana, ni tampoco moría en casa. Yo creo que en este nivel pues está clarísimo que las aportaciones es un compromiso obligado, ¿no? Gracias, Juan. Nos quedamos con el que cada uno quiere estar en su casa, hablamos más de hogar, de vivir en el barrio. Patricia, ¿qué tipo de recursos crees que necesitan las personas y las organizaciones para ser más inclusivos? Para que sea más inclusivo todo. Pues yo creo que necesitamos a personas que sean más vulnerables. Por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus ha habido mucha brecha digital y creo que hay que cubrir esa necesidad de esas personas, que es muy importante. Y efectivamente, la brecha digital también lo apuntaba también Edu, y vamos ahora a preguntarle a Marga si trabajar en y con la comunidad, esto supondría una nueva línea de trabajo para Plena. Bueno, yo creo que dependerá también la entidad, ¿eh? Hay algunos que ya están trabajando mucho en la comunidad, pues como decía Juan, tienen sus pisos tutelados, etcétera, y la gente viviendo en su casa con apoyos. Lo que sí que es verdad es que hay que trabajar en la comunidad y con la comunidad. La gente que quizás vive en zonas más rurales lo ha tenido a lo mejor más fácil, ¿no? Porque todos se conocen, para lo bueno y para lo malo. Pero el tema de la comunidad, pues nos está pasando de gente que vive en ciudades que no van ni al supermercado cerca de su casa porque, claro, ir con su hijo, ¿no? O no tienen un vecino al que cuando se cruzan que explicarle lo que están viviendo, cómo lo viven o pedir un referente. En cuanto a la comunidad, es fundamental que las entidades van a tener que cambiar, claro, ahora las tecnologías, ahora el COVID lo que nos ha enseñado es que hemos abierto las casas, todos hemos abierto nuestras casas, la gente de las entidades, y nos hemos sentido muy desnudos, ¿no? Porque no es lo mismo estar en tu centro trabajando las actividades con una persona que contigo se comporta de una manera, que ahora enfrentarte a esa pantalla donde el padre o la madre te están poniendo la situación de su día a día, la situación que tienen en casa. Y es verdad que yo he estado más en el ámbito de los niños, pero ya en los niños pequeños pues nos hemos dado cuenta de padres que te planteaban situaciones en casa que, claro, tú no las ves en tu entidad, porque contigo no se comportan así, o tanto de conducta como de otras muchas cosas, pautas de crianza, ¿no? Entonces yo creo que es un reto, porque ya no tienes la lección escrita, ahora hay que abrirte a qué necesita el otro y cómo vas a poder dar respuesta. Un gran reto, ¿verdad, Marga? Y también a nuevos modelos, que hablamos también que en Plena Inclusión tenemos muy claro el modelo de calidad de vida de la persona, pero también otras organizaciones pueden tener otros modelos que supondrá un aperturismo a nuevas visiones. Edu, una entidad abierta al barrio y más multifuncional, ¿qué servicios debería dar? ¿Debemos replantearnos todo? No lo sé. Si te digo la verdad, lo que creo es que hay que estar muy atentos a cuál es la necesidad. Yo creo que esa es la mejor receta. Ahora mismo, no me genera nada de seguridad la gente a priorista. Es decir, la gente que maneja 5 o 6 claves que tiene clarísima a fuego. Yo estoy acostumbrado a acompañar procesos estratégicos, llevo haciéndolo muchos años y soy consciente de que yo no soy el mismo que hace 6 meses. Y que la forma de acercarme a las realidades incluso tiene que ser diferente. Para mí la receta no es qué servicios. Para mí la receta es vamos a ser capaces de escuchar y en tiempo real movernos. Eso es lo que yo os puedo aportar, ¿no? Y ese es, yo creo, que el mayor regalo que le puede hacer Plena Inclusión a sus organizaciones es acompañarles a esa plasticidad mental, a tener ese giro de cintura rápido, a tener esa conciencia para saberse adaptar al entorno y ponerse en juego cada vez, o sea, con fluidez, con electricidad. La receta no va tanto de tener muy, muy claro qué puedo planificar en términos de servicios, sino cómo puedo experimentar y explorar. Y a partir de ahí, ajustarme y ajustarme y ajustarme. De hecho, creo que lo que pongamos en juego dentro de 8, 10, 20 meses no va a ser igual entre sí. Entonces, la receta para mí está en tener capacidad de gestión flexible, pero no sé exactamente qué servicios. Gracias, Edu. Con esa flexibilidad,
que yo creo que hoy nos llevamos todos a casa, que no hay recetas. Os lanzo una última pregunta a todos para intentar saber cómo nos tenemos que empezar a comportar, y sería que ¿cuál es el papel de las personas con discapacidad intelectual y de las familias en la prestación de apoyos? Patricia, ¿cuál crees que tiene que ser el papel, vuestro papel en este nuevo panorama? Bueno, creo que hay que prestar apoyo a la familia y a todo lo que necesite nosotros mismos, que también son muy importantes. Y a la comunidad. Gracias, Patricia. O sea, tú haces un llamamiento al activismo, a que cada uno de nosotros debemos de poder aportar más. Te repito la pregunta, Juan. ¿Qué papel deben de desempeñar las personas y las familias en la prestación de apoyos? Las familias en este minuto, la generosidad de la apertura, sin duda. Cuando iniciaron esta aventura con los poquitos recursos en el año 64, su intención era, lógicamente, el satisfacer las proyecciones y la de los proyectos de sus hijos. Y en este minuto, después de un tiempo largo y de todo lo que podemos decir que hemos conseguido en el saber y el saber estar, pues la generosidad de ser los líderes, en este caso y en muchos casos, desde esa vertiente de la generosidad familiar y el trabajo que se ha hecho en el ámbito de las familias, que yo no creo que probablemente, como comentaba la compañera, en este momento no estemos en el mejor de los puntos donde se incorporen todas las familias con el ímpetu que se hizo antaño, pero la impronta de la familia creo que no va a faltar en ninguna de las aportaciones que hagamos como plena. Y muy breve en las personas. Las personas, nosotros en la experiencia en trabajar para otros, las primeras personas que han prestado sus apoyos han sido las personas con discapacidad. La asistencia personal a personas con discapacidad física la han hecho personas con discapacidad intelectual, lo hace de forma muy brillante y muy profesional. Y todo lo que es la vertiente de los cuidados, probablemente de comidas y de cuestiones que estamos haciendo en el medio rural, lo hacemos a través de la contratación de profesionales con discapacidad que lo están haciendo, no solo brillantes, sino que de alguna forma son casi nuestro nicho de recursos humanos, porque como sabéis, el medio rural también tiene problemas de despoblamiento y bueno, pues son elementos que han sido no receptores, sino vitales en todo este proceso de posiblemente de cambio territorial, ¿no? Entonces yo considero que van a tener no solo un papel importante, sino vital. Muchas gracias, Juan. Y vamos ya terminando. Patricia ha dicho activismo, Juan ha dicho generosidad. Marga, ¿cuál crees que debe de ser el papel? Si me lo sintetizas en una frase, perfecto. Bueno, yo creo que es identificar qué prioridades tienen nuestras familias y las personas con discapacidad, identificar prioridades y reconocer, pues como estoy diciendo todo el rato, que necesitamos apoyos y que las entidades nos den la información acerca de dónde encontrarlos. Muchas gracias, Marga. Y ya finalizamos con Edu. Eso, ¿qué papel deberían de tener las personas y las familias? Pues yo desde mi experiencia con Plena Inclusión y antes FEAPS, yo es que creo que ya es la respuesta que la tenéis más que superada. Es decir, hace mucho tiempo que decidisteis que la plena inclusión significaba que son parte activa con capacidad, responsabilidad, derecho dentro de las organizaciones. Yo creo que quizá la respuesta que me sale un poco es, ¿están todas las organizaciones avanzando a un buen ritmo ahí? ¿Hay alguna a la que le está costando un poco más? Pero yo creo que en términos de enfoque, de discurso y de adopción identitaria, esto ya lo tenéis súper integrado. Entonces ya dependerá de cada casuística y demás y de algunas necesidades concretas que existen, pero en términos globales, yo creo que hace mucho ya que transitasteis esto, ¿no? Que disteis el paso a atreveros a esto, de lo cual yo creo que incluso os distingue en el entorno y por supuesto os distingue muchísimo respecto al sector mercantil. Uh-huh. De cómo se orientan a sus respectivos clientes, destinatarios, etcétera. Yo creo que estáis ahí tres pies por delante, de lo cual me alegro bastante. Muchas gracias, Edu. Y con estas cuatro palabras, activismo, generosidad, escuchar y ritmo, vamos a preguntar de nuevo a nuestro público a ver qué opina del nuevo modelo de servicios. Para ello, ya tenemos casi en pantalla las preguntas. Y en este caso es cómo será mi barrio dentro de 20 años.
Y vamos a empezar a pensar qué significa en la palabra de para mí cuidar o cuidarnos es, qué palabra debe de ir asociada a cuidar o cuidarnos, pensando en todo lo que hemos escuchado a nuestros tertulianos de modelo de apoyos, de cómo queremos que sea nuestro hogar, nuestro futuro. Y como estáis viendo en la pantalla, debéis de abrir en el navegador de internet y entrar en esa página web. Esto quizá nos lleve un poquito más de tiempo, y meter ese código. Yo no lo estoy haciendo al mismo tiempo, Olga. No sé si ellos les tengo que dar más instrucciones de lo que están viendo en sus pantallas. Quizás sobre todo es dar tiempo, ¿no? para que lo puedan hacer. Si quieres, volvemos a leer las instrucciones y sobre todo el número, el código. Pues debemos de abrir otra ventana en el navegador de internet. Debemos de poner en la página web www.menti.com. Y el código es 2432248. En esa pantalla os irán saliendo dos preguntas. La primera de ellas era, ¿para mí cuidar es o cuidarnos es? Y una vez que hayáis contestado esa pregunta, os entrará la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que menos te gusta de los apoyos que das en tu entidad o que recibes como usuario o familiar? Es muy bueno. Veo vuestras caras, que muchos estáis mirando a la pantalla, o sea que estaréis contestando. Y si antes participó el 73%, ahora no podemos ser menos los que participemos. Ahora verificaremos si hemos sido inspiradores con esta conversación, a ver qué palabras os evoca a vosotros cuidar o cuidarnos, qué significado tiene para todos vosotros. ¿Cómo va vuestra inspiración? ¿Se os vienen a la cabeza palabras? Podemos ver en la pantalla que son más de 100 aportaciones ya, Eva. Vale, pues como vosotros, damos otros segunditos a ver si se anima más gente. Porque vamos muy bien de hora. Yo creo que solo os vamos a robar 10 minutos más, pero no habíamos querido recortar más el debate, porque la verdad es que los tertulianos han sido muy interesantes. ¿Lo compartimos ya, si te parece? Como estáis viendo, sí que estabais inspirados. Para vosotros, cuidar o cuidarnos es acompañar, escuchar, apoyar, dignidad, profesional, empatía, inclusión, respetar, querernos, convivir, calor, atención, mimar.
muy ligado a cuidar, a ayudar desde un punto de vista más humanizar, que durante un tiempo parecía que ayudar, también lo hemos escuchado ahora en la primera intervención, podía ser demasiado protector, demasiado jerárquico, y ahora casi es un signo de buena atención. Colaborar, libertad, empoderar, vida. Y ahora pasamos a la segunda pregunta, que es, en una palabra, ¿qué es lo que más te incomoda o qué es lo que no te gusta de los apoyos que das en tu entidad? Si eres un profesional o alguien de la dirección y tú estás en el rol de dar esos apoyos, o si eres receptor de esos apoyos como un usuario, un voluntario, un familiar, ¿qué es lo que menos te gusta? Porque tanto de los éxitos como de los menos éxitos es de lo que más aprendemos. Paternalismo, estandarización. Falta de ética, abuso de poder, autoritarismo, indignidad, falta de ética. Uy, qué rápido, ahora estáis siendo mucho más rápidos. Servicios rígidos, antes también estandarización, o sea, decimos que somos, que prestamos servicios personalizados y luego no nos gusta que haya esa estandarización. Abuso de poder, dignidad, miedo, estigma, apropiación, desprecio, administración, poca ayuda, inflexibilidad, no calidez, desconfianza. Como veis, en muchos casos es la palabra contraria a todo lo que habíamos visto en la nube anterior. Esto nos tiene que dar la idea de dónde debemos de poner los esfuerzos para avanzar. Entonces, mientras seguimos viendo esa nube, yo ya voy a ir despidiendo a todos vosotros, a todos los que habéis participado y habéis hecho posible esta conversación inspiradora, que yo creo que realmente lo ha sido, y especialmente a nuestros tertulianos que nos han hecho pensar mucho. Muchas gracias, Patricia, Juan, Edu, Marga, por dedicarnos vuestro tiempo. Para ir finalizando, les dejo ahora con Carmen Lauzirica, miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión y presidenta de Plena Inclusión Canarias. Adelante, Carmen, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes casi para todos. Y yo me he ido apuntando porque me ha parecido una aportación de ideas muy grande. Me he ido apuntando muchísimas ideas, pero como vamos mal de tiempo, voy a decir lo que para mí ha sido quizá más significativo, ¿no? El tema de la generosidad, el que queremos estar en el entorno, el que reconocemos que tenemos que conocer al resto de las personas, que queremos estar en inclusión, otra cosa son los sistemas. Y luego hay una cosa que ha dicho Edu que me parece fundamental y que ha sido luego refrendado por Juan. Las soluciones tienen que ser para las nuevas necesidades. Entonces, las propias personas nos dicen que nos estamos equivocando o que nos podemos equivocar si les ofrecemos y damos todo nuestro apoyo a cosas que ellos no quieren. Entonces, yo me quedaría con esas ideas, con muchas cosas importantes que se han dicho, pero fundamentalmente que somos diversos y que tenemos que respetar además lo que son las distintas velocidades. A mí eso también me ha parecido fundamental, porque las velocidades son distintas, pero todas son importantes, si no queremos que nadie se quede atrás. Y desde luego, de las fábulas que nos han dicho al principio, bueno, pues ahí podíamos vernos reflejados muchos de los que tenemos que ver con el movimiento asociativo y de fuera del movimiento. Ya no os digo nada más en este sentido, simplemente os recuerdo
que esta conversación y las tres siguientes que se van a hacer cada martes a la misma hora, a las 12, son parte del proceso de reflexión que se ha abierto y que creo que es muy importante. Todos tenemos algo que decir. Es clave contar con vuestra participación y la de muchas otras personas que están comprometidas con nuestro movimiento asociativo. Cuanto más voces, cuanto más opiniones, mejor y más enriquecedor será. Para que esta participación sea lo más amplia posible, ahí se han establecido ya diferentes vías. Yo las voy a recordar aquí, aunque creo que muchos de nosotros ya las conocemos. Está abierto el concurso de vídeos, también está el cuestionario marco, que sea, creo que os están dejando el enlace en el chat. Por favor, ayúdennos para difundirlo, para que participe el mayor número de personas, por tanto las opiniones serán después más representativas. Y los círculos de conversación que se van a convocar desde las federaciones. Estos serán espacios de reflexión y debate más próximos, por tanto quizá más acercados a la realidad. Esperemos que muchos puedan ser presenciales. Toda esta información se puede encontrar en la web vivir.com. Yo no lo estoy viendo, no sé si los demás lo están viendo, la conexión en un pantallazo. Bien, ahora sí lo veo. Por último, os invito a conectaros el próximo martes, día 6 de octubre, a las 12. Aquí me ponen un guiño, pone hora peninsular, porque yo siempre estoy reivindicando hora canaria, pero creo que es importante también para las personas que nos ven desde fuera, ¿no? Las 12 sería la hora de la península. Cuando tendremos la segunda conversación, que es inspiradora, que se va a llamar Vivir con Control. Una palabra complicada, pero estoy segura de que podremos desarrollarla bien. En ella se va a reflexionar sobre si estamos dispuestos a compartir el poder de decisión dentro de nuestras organizaciones con las personas con discapacidad. Qué importante es este punto. Os esperamos, un abrazo y muchas gracias a todos por haber estado conectados. Hasta luego. Thank you.